Hola, ¿qué tal? Para Berea Visión, ya transmitiendo desde Los Ángeles, California, San Diego, Baja California, Tijuana, México. El día de hoy nos encontramos en el Museo del Estanquillo, aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Justamente en el entronque de las calles de Isabel la Católica y Francisco I. Madero, el Museo del Estanquillo se encuentra en el edificio que lleva el nombre La Esmeralda, el cual fue construido específicamente a finales del siglo XX para albergar una de las más lujosas joyerías del país, la Esmeralda Hauser Sivi Compañía, una empresa especializada en la venta de selectas obras de arte, joyas, relojes y cajas de música. Haciendo un poco de historia referente al edificio, La Esmeralda es un recinto que fue construido por los arquitectos Eleuterio Méndez y Francisco Serrano y fue inaugurado como joyería el 27 de noviembre de 1892 por el propio presidente Porfirio Díaz. A lo largo del siglo XX, la Esmeralda sufrió cambios diversos en su uso. De joyería se convirtió a finales de la década de los años 60 en oficina de gobierno. Posteriormente fue sucursal bancaria y en algún momento llegó incluso a ser la discoteca La Opulencia. En los primeros años del siglo actual se inició un proceso de recuperación profunda a fin de recibir y mostrar al público las colecciones de Carlos Monsiváis, escritor y periodista mexicano, quien se dedicó toda su vida a reflexionar sobre México, sobre su historia, sobre las múltiples vertientes que tiene nuestra sociedad. Fue el gran analista social, político, cultural del último tercio del siglo XX y principios del siglo XXI. El Museo del Estanquillo da cabida a la colección personal del escritor Carlos Monsiváis, que abarca pinturas, fotografía, juguetes, álbumes, calendarios, publicidad y libros. En este espacio cultural y artístico, el escritor comparte la colección integrada por más de 20.000 piezas, entre ellas documentos históricos, pinturas, fotografías, dibujos, grabados, miniaturas y maquetas. De la diversidad de estas colecciones surge el nombre del museo, que establece una analogía con los pequeños comercios que en el México de los siglos XIX y primera mitad del siglo XX se conocían como estanquillos, en los que era posible adquirir prácticamente todo tipo de mercancías. Es así como este acervo permite apreciar distintas perspectivas y concepciones sobre la vida política, social y cultural de México a lo largo de su historia reciente. En el inventario se encuentran obras representativas de Teodoro Torres y sus Ana Navarro, Roberto Ruiz, Teresa Nava, Claudio Linati, Constantino Escalante, José Guadalupe Posada, Julio Ruelas, Leopoldo Méndez y el Taller de la Gráfica Popular, Miguel Covarrubias, Lola y Manuel Álvarez Bravo, Mariana Yampolsky, Nacho López, Héctor García, Armando Herrera, Vicente Rojo, Francisco Toledo, Rafael Barajas el Fisgón, Alberto Isaac, Eduardo del Río Ríos, entre muchos más. Cabe destacar que la idea del museo fue apoyada por Rafael Barajas, el Fisgón, Carlos Payán, Carlos Slim y el entonces jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador. El nombre fue acuñado por el propio Carlos Monsiváis, dado que su colección abarca objetos tan disímiles. Se entiende por estanquillo una pequeña tienda de artículos variados. El 23 de noviembre de 2006 se inauguró el museo con la exposición En Orden de aparición acerca de la identidad del capitalino desde la colonia hasta nuestros días. Informo para Berea Visión, Daniel Cruz Benítez, corresponsal de México. Nos vemos en la siguiente cápsula informativa. Muchas gracias.